Soy el jefe de venta de Verisur Rancagua y para la región la idea nuestra es una propuesta en seguridad desde la perspectiva desde la alarma, ¿ya? Obviamente, digamos, nos diferenciamos en calidad, en servicio y en tecnología. Entonces esa es la propuesta de seguridad para la región. Ya, vino este almuerzo con motivo de que van a hacer una alianza en relación al trabajo que claro, efectivamente, en relación a soluciones reales, digamos, que efectivamente una empresa, digamos, un holding, digamos, que está dirigiendo en este caso Marcelo Arellano, la idea es poder generar estas redes comunicacionales para que efectivamente estas redes comunicacionales generen la seguridad para la región, para las empresas, para las viñas, para los residentes también de la región. ¿Sería para ofrecer en conjunto con soluciones empresariales, sería para ofrecer en conjunto un paquete a instituciones públicas o privadas y también para particulares? Claramente, esto está focalizado básicamente en personas, en empresas, en instituciones, efectivamente, y la evaluación, obviamente, de riesgo hay que hacerla uno a uno. Tenemos un equipo preparado, multidisciplinario y de profesionales que están conducentes o conduciendo, digamos, la seguridad residencial y empresarial. Ahora, ¿qué te parece a ti este almuerzo que fue como de intercambio? Excelente, excelente. Siempre es bueno generar redes, siempre es bueno comunicarse, siempre es bueno tener esta instancia de comunicación que efectivamente ayuda, digamos, a la seguridad de la región desde la perspectiva, obviamente, de Verisur. ¿Hacen ustedes algún trabajo quizá para empresas mineras o solo para particulares? Nuestro rubro es muy amplio, está pensado en la empresa privada y está pensado también en residenciales. Obviamente la evaluación de riesgo determina cada uno, digamos, de los focos que debemos atacar y efectivamente si vamos a hacer un buen trabajo ahí o derechamente, digamos, no hacerlo, porque la idea es no poner en riesgo claramente la seguridad de las personas, sino todo lo contrario. Somos personas que protegen personas, por lo tanto la idea es poder tener la seguridad y la claridad de lo que vamos a hacer con el recurso humano. Comente primeramente acerca de este almuerzo, que pretenden conseguir quizá una alianza para ampliar los servicios y soluciones empresariales. Así es, la verdad es que estamos llegando a un buen término en las conversaciones que hemos sostenido, porque vamos a generar servicios también, como lo hemos proyectado, ¿cierto?, entregando una serie de beneficios con una importante cantidad de iglesias evangélicas.
de eso se trata. Así que estamos llegando a un buen puerto, digamos. ¿Por qué Iglesia Evangélica? Porque ellos desean, digamos, de que nosotros los atendamos. La verdad es que tienen una cantidad importante de gente que está deseosa de participar con nosotros. ¿Y qué servicios les ofrecerían ustedes? No, los servicios son en general, diría yo, en general, entregar descuentos en una cantidad importante de empresas para comprar vehículos, inclusive con seguros de casa, de vivienda, seguros de vida también, compra de supermercado. Ellos van a llevar un porcentaje de descuento en sus compras. Ahora, la felicitación que usted quería enviar a los mineros por su día también. Por supuesto que sí, que felicitar a los mineros. También estamos trabajando fuertemente con ellos. Yo creo que vamos a llegar a acuerdo en los próximos días, especialmente con todas las empresas contratistas que están en Teniente. ¿Hacia dónde van los acuerdos que quieren establecer con esas contratistas? En la misma línea, en entregar estos servicios, ¿cierto? Para que tengan descuento en más o menos 40 empresas que están afiliadas con nosotros. ¿Su nombre y su cargo, por favor? Camilo Umaña Salinas, soy abogado de la compañía. Ya, para que nos comente cuál es el fin de este almuerzo, de congregar estas distintas. El fin de este almuerzo es seguir ampliando el ámbito de beneficios que se van a dar a todas las personas que en definitiva adscriban a nuestra compañía. El día de hoy tuvimos reunión con representantes de empresas de seguridad de nivel internacional y con presencia en todo el país, a objeto que se unan al equipo de empresas que van a brindar soluciones, beneficios a nuestros clientes. También estamos en conversaciones con entidades de orden pastoral muy importantes que también estarían muy interesadas en poder unirse a nuestro proyecto. Nombre y cargo. Giovanni, nombre Giovanni Francisco, soy músico, también un poco ahora metiéndome en el mundo de lo que es la empresa esta de Mundo Soluciones Reales, el cual también espero que abarque un poco más la parte artística y promocione un poco más lo que son los músicos y artistas de la región. Sería importante y ojalá también a nivel nacional. Así que también siendo parte de la reunión, escuchando un poco las propuestas que tiene esta nueva empresa, esta nueva idea, y nada, contento con lo que se logró en la reunión. Muchas gracias. Ya, es Pablo Yarrada y gerente comercial de Soy Seco. Ya, para que nos comentes qué te parece este almuerzo. Bueno, esta reunión de almuerzo fue una manera de obviamente de estar como empresa dentro de la gran cantidad de beneficios que tiene esta empresa de soluciones reales para llegar a cada uno de sus beneficiarios. Así que nosotros como empresa, como emprendimiento de lavado de auto, 100% ecológico, muy, muy obviamente ad hoc con lo que hoy día se solicita en el mercado, y como una empresa pionera e innovadora de la región, también nos incorporamos a este gran variedad y abanico de beneficios. Lo que tiene que ver con soluciones reales, ¿estarían ustedes trabajando para particulares o ya se integrarían con empresas? Ofreciendo particulares y también con empresas. Si bien es cierto, la empresa nuestra apunta obviamente tanto a personas naturales como también a convenios con diferentes empresas, instituciones, universidades, condominios, etcétera.